Atención, atención, malas noticias. El campeón colombiano Sergio Higuita abandona el Tour de Francia por culpa de una fuerte caída que ha sufrido a pocos minutos de la partida. El colombiano buscaba meterse a la fuga y en un descuido, al mirar hacia atrás y el brusco e imprudente movimiento que hizo el corredor del Duconi, Jungels, ocasionó esta caída que le costó la salida del Tour al colombiano, dejando a su equipo con un hombre menos. Esperamos que se recupere pronto y su equipo lo tenga en cuenta para la Vuelta a España y tome revancha. Aquí te dejo las imágenes de la caída. En general, tuvo una caída y miró para atrás, primer error, y el otro se cruza de una forma... Sí, muy violenta. Muy violenta. Pues pensó que se, no lo se juntaron así. Las dos cosas. La mirada para atrás le hizo perder la visual. Y el cruce fue más culpa del Duconi. Sí. O sea, el del Duconi no vio que tenía alguien al lado. Como fuera de eso, llevar el liderato en la clasificación por equipo es una baja muy, muy dura para el equipo de Jonathan Bauer. Tenía todas las ilusiones puestas en una posibilidad de victoria de etapa. Soñaba con un gran debut, pero es el ciclismo. Y acaba de retirarse entonces Sergio Higuita. Es la primera baja que tiene el Education First. Estaba completo y ya son muy pocos los equipos que quedan con sus grupos completos. 156 pedalistas nos quedan en carrera. Y por otro lado, ya Charlie Rebellius. La calma al grupo. No. Y bueno, lo van a subir al vehículo del carro Escoba. Porque bueno, Charlie Bebelius tiene que estar en el pelotón, tiene que estar con la dirección de la carrera y pues más en solitario, pues duele más todavía que tenga que partir en este momento Sergio Higuita. Nos duele muchísimo ver a Mostrico en esta situación, pero bueno, confiemos que el equipo le dé la oportunidad de la venganza deportiva en la Vuelta a España, que además la conoce, ya la corrió, tuvo una victoria de etapa. No se acaba el año para Sergio Higuita, simplemente hay que esperar a ver cuál es el recuento de los daños, porque se ve que se dolía bastante de una muñeca, y pues nada, a pasar el trago amargo nos quedamos con 9 colombianos en carrera. No, por lo menos levantas la mano y pides disculpa, pero es que no hizo ni una seña, si bien sintió el golpe en la rueda, por lo menos, hombre... Y nos duele ver a uno de los nuestros pagando el precio. Ay, ay, ay. No, pero es que te digo, ni si sabes que causas un bandazo, por lo menos levanta la mano, haz algo, pues, pero no hizo nada el del Duconic. Pues pídele disculpas, ¿no? Lo mínimo. O sea, por lo menos de lejos, no hizo Primoz lo mismo con Pogacar. Exactamente el mismo movimiento.